Tumpango. Esto creo que es el lago de Tumpango. Los volcanes allá atrás. Es a Pico Tres Padres. Es Tres Padres. Según yo, esos Tres Padres. Hasta las repetidoras. Estuvieron las repetidoras de Radio Club Satélite. Sí, este es Tumpango, por la posición más o menos. O sea, son todas las bodegas. Estoy seguro que es Tumpango eso. Los tianguis. Los tianguis. La maldición de este país, los tianguis. ¿Tienes Tres Padres? Ya lo tengo confirmado, Tres Padres. Y ahí está el Chiquihuite, de este lado. Chiquihuite, ya lo estoy viendo. Ahí está Chiquihuite. Es el Cerro del Chiquihuite. Ahí está la 060. Está Canal 11. Un montón de cosas. Te lo vamos a rodear. Cerro del Chiquihuite, eso ya es Tlanepantla, pegadito a Tlanepantla, estamos ya muy cerca de Tlanepantla, Estado de México. Y nada más nos acercamos a Ciudad de México y ahí está la nata de contaminación. Ahí están las antenas, ahí está, estamos dando vuelta. Ahí se ven las antenas, eso es Televisa, son las antenas de Televisa. Allí estuvo la 030, 147-030, un montón de servicios más. Dando vuelta, por eso se me está moviendo mucho esto. Está el Chiquihuite, hay mucha bruma. Chiquihuite, Tres Padres. Chiquihuite, Cerro del Chiquihuite. Vean nomás, Coatepec, Barrio Alto, rodeando el Cerro del Chiquihuite. Estamos ya perfectamente ubicados, es fácil ubicarse por los cerros. Bueno, esto. Llega uno a la Ciudad de México, todo contaminado, la salida del aeropuerto horrible. Y si no le gusta a alguien lo que estoy diciendo, pues que me dé otra mejor opción y me lo desmienta. Las temibles bodegas de Naucalpan. Naucalpan, Ceilán, Tlanepantla. Naucalpan no, perdón, Tlanepantla. Toda la zona industrial, bueno, todas las zonas industriales de todo el mundo son feas, son tétricas. Por ahí vamos a pasar también por Atizapán, muy cerca. Vamos directos a Bor San Mateo. Si no es que estamos ya lo pasamos, estamos por encima. Ahí están ya los edificios de la ciudad. El aeropuerto está enfrente de nosotros, más o menos. Ya estamos aquí. Vean lo que es. Que es periférico, esta es la zona ya de Polanco. Esto es Polanco, seguro ya. Chapultepec. Ahí está el lago de Chapultepec. Los hoteles. El Auditorio Nacional. Auditorio Nacional. Paseo de la Reforma. Vamos a girar ahora. Ahí está el Castillo Chapultepec abajo. Y vamos a girar en el Hotel de México, que está ahí enfrente, ¿verdad? Periférico, el elevado. Ahí está el Hotel de México. Curiosamente, desde abajo se ve. Ahí vamos a girar. Ahí lo tenemos. No enfoca esto, no enfoca. Ahí vamos. Esto ya es viaducto. Estamos pasando ahorita por viaducto. Ahí está el Hotel de México, los centros de exposiciones. Ahí vamos a girar y ya de aquí directo, ahí está el aeropuerto, allá se ve al fondo. Yo ya lo estoy viendo, no sé si se aprecia desde abajo. Desde el Hotel de México se ven los aviones cerca. Ahí está el Poliforum, se ve y parece una concha de tortuga. Han tapado las ventanas del Hotel de México con
Ahí está la famosa licuadora, que muchos años fue el edificio de Mexicana. Ahí está abajo. La famosa licuadora. Y ahora ya, a partir de aquí, ya, ya salió el tren, ya lo sentí. Ahí está el tren de fuera y ya, rectos, nos vamos directos. Allá está el Chiquihuite, de ahí venimos. De ahí, ahí fue donde vimos el Chiquihuite. Voy a cortar ahorita para editar adelante. Fray Servando. Ahí está los metros, ahí está el metro, que vamos a pasar el metro. Ya pasamos lo que. Ahí está la temible colonia Morelos. Hemos tenido un buen vuelo, pero ahorita sí se está moviendo bastantito. Chiquihuite, ahí está el cerro Chiquihuite. Estamos en el aeropuerto, ahí está ya. No sé, pero me da la impresión que estamos muy altos. No sería raro que toque y se vuelva a elevar. Está la terminal 1. A nuestra espalda está la 2. Ahí está el famoso peñón. El peñón de los baños, ya tocamos. Está saliendo un avión de Aeroméxico. Ya vamos para afuera en la pista. Un vuelo de una hora y media, cuando más o menos deben ser de una hora. Señoras y señores, bienvenidos al aeropuerto de la Ciudad de México. O algo así. Por su propia seguridad, por favor, permanezcan sentados hasta que el avión se haya detenido por completo en la terminal y el comandante del vuelo haya apagado el anuncio visual de cinturones. Y como todo en esta vida, todo se acaba. Y este viaje se acaba.